Bueno, Juan, ya están, tienen todo preparado para el Mundial, me imagino emoción, alegría, excitación. Sí, creo que todas esas emociones juntas, es muy difícil quizá esta etapa porque bueno, la que uno no puede jugar, no podemos entrar, ahora hicimos una foto, pero y Juan, las emociones a full. Creo que tenemos que estar muy tranquilos, cuidarnos, pensar mucho en la parte invisible y para estar preparados para la semana que viene arrancar con todo. Este segundo Mundial, me imagino, ¿estás más tranquilo o los nervios son los mismos? No, a ver, sí, tengo un poco más de experiencia y quizá no es un tema de nervios, sino un tema que hoy bueno, ya he aprendido a controlar algunas emociones y sabiendo que hoy la presión es no de que bueno, es todo nuevo, sino la presión es que realmente es una oportunidad para consagrarse. ¿Para qué están los Pumas en el Mundial? Yo creo que están para dar lo mejor que tienen. Hay un gran equipo y creo que pensar en grandes cosas por ahí externamente nos va a hacer olvidar el foco que es lo nuestro, que es la humildad, el trabajo día a día, y así podemos lograr grandes cosas. Te saco un poco del contexto de los Pumas, voy a vos directamente. Este puede ser tu último torneo con los Pumas, ¿cómo lo vivís? La verdad que no estoy pensando mucho en eso. Estoy más pensando en que, como siempre, cada vez que me ponga la camiseta o cada vez que entrene con este equipo, dar el 100% y después lo que venga, como siempre, es una chapa. Bien, y para cerrar, me imagino que la familia te dijo, no vuelvas sin traje, ¿no? Eso fue en el 2011, creo que esta vez han sido un poco más buenos, me pidieron con un beso y un abrazo, que es lo que se necesitaba.